Grave undead. You have proven yourself to me. Now, be one. Nashandra es una hija de la oscuridad, un fragmento del padre del abismo que se separó de él tras su derrota a manos de Sif y el no muerto elegido en Olazile. Al ser un alma tan poderosa, el alma oscura se separó en 5 fragmentos. Uno de esos fragmentos fue el que quedó del alma de Manus, que el no muerto elegido conservaría. Pero los demás fragmentos se dispersaron por toda la tierra de Lordran. Poco a poco, esos pedazos se unieron y tomaron forma, dando origen a las Hijas de la Oscuridad. Cada una de estas hijas representaba una emoción del Padre del Abismo. Elana representaba la ira, Nadalia la soledad, Alzana el miedo. Pero Nashandra, la más pequeña de las hijas, representó el deseo desgarrador del pigmeo. Manus, como sabemos, murió deseando de manera salvaje poder ver a su hija, anochecer. Una vez más, murió deseando tener su amuleto. Por tal, este fragmento se convirtió en el más peligroso de todos. Una vez tomaron forma estas hijas, comenzaron su plan. Cada una se acercó y cortejó a monarcas de considerable poder, de los que deseaban hacer suyos. Nashandra nació de la oscuridad con una sed insaciable de fuerza. Ella era la más pequeña de los fragmentos de Manus. Precisamente por su tamaño, esta pieza fue la primera en recuperar su forma, y sintiendo su propia fragilidad, añoró lo que le faltaba: fortaleza. Llegó a Dranlake desde Lordran, una tierra lejana. Era una mujer de belleza incomparable. Vendrick no dudó en convertirla en su reina. Se convirtió en su querida Shandra. En esta etapa, el rey desconocía la verdadera naturaleza de Nashandra o que ella tuviera algún otro motivo que no fuera estar con él. Pero impulsada por sus propios antojos, Shandra se había obsesionado con el alma del rey. La mujer entonces puso en marcha su plan. Siendo de la tierra que antes era Lordran, esta reina advertiría a Vendrick de un gran peligro que acechaba más allá del océano. Antagonizó a los gigantes e incitó a Vendrick para atacarlos y robar su poder. Pero era la misma Nashandra quien deseaba hacer suyo el poder de los gigantes, pues su ambición era insaciable. Al pueblo obviamente se le contó otra historia, una donde se justificara la guerra para encubrir la barbarie equivocada del rey. Atacó a los gigantes y tomó prisioneros a varios de estos seres para experimentar con ellos y desenmarañar la naturaleza de su fuerza. Los llevó posiblemente al antiguo castillo del reino, el Torreón de Aldia. Con el poder y conocimiento obtenidos, el monarca creó a los golems y edificó el verdadero castillo de Dranlake. Así, la paz llegó al reino. Una paz que trajo la nueva reina. Una paz tan profunda como la oscuridad. Esto puede hacer referencia a una tranquilidad que se da después de haber hecho algo terrible. Fue aquí donde Nashandra marcó el comienzo de la Era Oscura. El propio Vendrick comenta que su querida Shandra extendió su oscuridad sin tregua. Poco a poco el rostro del rey se oscurecía con el pasar de los días. La victoria sobre los gigantes no le trajo el resultado que quería, una cura para la maldición que lo afligía a él y a su pueblo. Había elegido un camino diferente a los reyes de antaño, abrazar la oscuridad y nunca tomar el verdadero trono, para convertirse en un señor oscuro. Su reino había entrado en una era de oscuridad que pudo haber traído una forma de paz, pero no detuvo el inicio de la maldición. Había retirado a las guardianas de fuego de sus puestos y permitió que las llamas se apagaran, pero aún así, la lenta marcha de la maldición marchitó su alma. Y debido a la magnificencia del gran alma del rey, la oscuridad fue atraída más rápidamente. El monarca aquí debió haber comprendido la verdadera naturaleza de la reina. Lo que ella le había prometido no se había cumplido, por el contrario, ella había impulsado sus propios objetivos y poder. Una criatura asquerosa,
una cosita débil y diminuta que ansiaba poder más que cualquier otra cosa. Se dio cuenta de que ella estaba impulsada por una lujuria insaciable por un recipiente digno. Luego, los gigantes vinieron, desembarcaron en el norte del reino y sitiaron el castillo del rey Vendrick, con la esperanza de recuperar a sus camaradas secuestrados. Pero era demasiado tarde. He aquí la razón de la furia y la ira de los gigantes, tal como se les describe. Los gigantes no son bárbaros ordinarios, una rabia singular ardía en sus corazones. Los gigantes tenían voluntad de acero. No podían encontrar dentro de sí mismos la capacidad de perdonar las fechorías del rey Vendrick. El señor de los gigantes conquistó la tierra de Drainlake y la devastó. En ese momento en el que el reino más necesitaba a su rey, desapareció y abandonó su castillo. Algunos juran que al conocer la noticia, el rostro de la reina Nashandra permaneció tan inmóvil como su retrato, pero estaban seguros de que estaba enojada más allá de lo razonable. El rey Vendrick, sin que Nashandra lo supiera, había tomado la decisión de dejarla y negarle el gran alma que poseía. Así que se dirigió a la cripta de los no muertos, un lugar donde podría encontrar la paz bajo la guía y el cuidado de los Fenito. El señor de los gigantes fue derrotado por un guerrero desconocido y la tierra de Drailey quedó hecha jirones. Nashandra no pudo usar al rey Vendrick como pretendía, para obtener el alma más poderosa. En cambio, permaneció en su castillo y esperó un heredero, un recipiente digno para la gran alma. La más pequeña de las hijas de la oscuridad pudo haber comenzado como el más débil de los fragmentos, pero estipulo y teorizo que la misma, en su deseo incontrolable de obtener poder, se hizo de varios métodos para aumentar su fuerza. Desde sus armas hasta sus acciones para atraer y mantener la era oscura, era que beneficia su poder, además de posiblemente absorber poco a poco el poder del rey Vendrick. Shandra tiene un ataque de 4582, teniendo un muy considerable poder oscuro, superior incluso al de Lana. Más el daño que puede ocasionar con su guadaña y el bufo de poder que le otorga su campana única, que potencia los maleficios. Cuenta con una defensa de 4511, pese a lo frágil que pudo haber sido en el pasado, se encargó de potenciar su poder lo más que pudo, pues tiene una extraordinaria vitalidad con algunas defensas elementales importantes. Al ver sus stats me doy cuenta de que Nashandra se enfocó casi únicamente en obtener poder puro, lo que aumentó su factor de ataque, pero no mostró interés en sus otros atributos. Aún así cuenta con un intelecto de 178, al ser parte de un fragmento de Manus no descarto un posible conocimiento antiguo, además de su astucia propia. Al ser una hija de la oscuridad y al estar además dentro de una era oscura, Nashandra rebosa de poder y energía. Este atributo llega hasta los 9000. Además, la reina de Drailing posee una habilidad única sumamente poderosa. Su maestría en maleficios y poder oscuro le permite realizar una técnica de maleficio letal, que mata literalmente a los enemigos con solo estar cerca. Una habilidad de clase S, maleficio letal, le da un plus de puntaje de 2000. Pues de no ser un no muerto su contrincante, estaría fulminándolo en cuestión de segundos. Cuenta con un potenciador de estado base pasivo debido a ser un fragmento directo de Manus, el padre del abismo, y comparte la esencia de sus hermanas al ser catalogada como hija de la oscuridad. Nashandra, el jefe final de Dark Souls 2, cuenta con un poder neto de 489.322. Poder que le entrego yo debido a dos factores. El defensor y la vigilante del trono deben tener juntos un poder suficiente para repeler a la soberana de Drainlake. Ellos tienen un poder de 541.000, por lo que Nashandra debe tener un poder inferior a eso. Asimismo, también debe tener un poder superior a la mayoría de los seres de Drainlake, siendo el rey de Marfil y Raimi fusionado con Adalia los únicos seres con el poder suficiente para vencerla. Pero ambos, ya sea por decisión o por influencia de sus situaciones, no lo hacen o no lo hicieron. Sobre el objetivo de Nashandra y las demás hijas de la oscuridad, nosotros, como bien saben, tenemos nuestra propia teoría. A excepción de Alzana, quien parece liberada de esta maldición, Nadalia, Elana y Nashandra tratan de reunir poder a cualquier costo. Y la misma Nashandra desea acceder al trono con desesperación. Yo creo que Shandra
Junto con sus hermanas, quieren usar el trono del querer con la ilusión de mantener una era oscura perpetua, o incluso buscan una era completamente distinta. Como sea, son solo teorías, pero no cabe duda que lo que quería la reina de Draenei hacer en realidad no sería nada bueno. Hasta aquí el video sobre el lore y nivel de poder de Nashandra, la reina de Draenei. Video con el que ponemos fin a la saga de Dark Souls 2. No es cierto, todavía tengo un par de videos por ahí, pero tal vez comience a crear los videos de las sagas posteriores. Si te gustó el video, porfa regálame un like oscuro o únete al abismo con tu suscripción. Cualquiera de los dos me ayudaría a tomar el trono del querer y a crecer. Yo soy Redo y me despido no sin antes desearles, como siempre, una excelente semana por venir. Hasta otra. Cuídense.